mantener por debajo de 6 individuos, pero que mostrará mejor su comportamiento a partir de 10 ejemplares. Puede convivir con otras especies de requerimientos similares a las que no atacará en ningún caso, simplemente lo debemos evitar juntar con peces especialmente territoriales ya que, al ser tan tranquilos y pacíficos, no hacen gran cosa para defenderse si se ven atacados. Compatible con cualquier tipo de cardumen de pequeño o mediano tamaño. Reproducción. Es recomendable preparar un acuario específico de cría, de unos 60 litros. Lo mantendremos a 25 grados y con un pH bajo, en torno a 6 con dureza baja. El fondo deberá estar densamente plantado o tapizado. Dispondremos de un fondo de granulados o algún tipo de rejilla para que los huevos se cuelen entre ellas y proteger así la puesta. Escogeremos dos hembras por macho y los alimentaremos bien con alimento vivo y congelado para incentivarlos. Cuando las hembras ya estén gorditas, las trasladaremos al acuario de desove y haremos un cambio parcial de agua bajando la temperatura un par de grados. El macho inducirá a la hembra a desovar al anochecer o con los primeros rayos del nuevo día. La puesta suele oscilar entre 50 y 100 huevos. Algunas fuentes afirman que una hembra madura puede llegar a poner hasta 400 huevos. Una vez se ha producido el desove, es importante tapar la urna, puesto que los huevos son muy sensibles a la luz y propensos a coger hongos. Un método sencillo de hacerlo puede ser tapar los cristales del acuario con cartulina negra. La eclosión se produce en las primeras 48 horas y los alevines pueden ser alimentados con infusorios y nauplios en esta primera etapa. Su esperanza de vida puede alcanzar los 5 o 6 años de vida en cautividad. Seguimos el episodio 4 y llegamos al río Orinoco, donde encontramos a uno de los tetras más coloridos en el hobby. Llegamos al Icesobrí con Neques, conocido comúnmente como el Tetra Serpae Rojo. De origen sudamericano, es un pez endémico de la cuenca alta y media del río Orinoco en Colombia y Venezuela. Presente en varios de sus afluentes principales, como los ríos Atabapo, Guaviare o Inirida, entre muchos otros. Habitan aguas poco profundas y con poca corriente cerca de las riberas de los ríos. metral, pero fácil Cabo respetando la vida animal. Aquarium Life by Fr. Pasión por la acuariofilia.